xa chegou, as folliñas caen, as folliñas caen e cambian de cor. Os ingredientes son estes. Pois pues vai, dicindo, va. Que mezcla? Ovos, fariña, leite, azúcar, canela e un chorriño de aceite, xa dixetes. Bueno, pois pues vamos a botar primeiro a leite. O leite, veña, toma, bota o leite aí no cunco. Vamos a axudar un poquinho. Agora que movo. Non, ainda non. Agora vamos a botar os ovos. A ver, escacha os oviños. A ver se doi. Mira, vouche facer un pa que vexas. Botámoslo no plato. Pa ver que comprobar que este bo. Como está bo, botamos a ese, veña. Bo, non, bota primeiro ese xa no cunco. Ah, bueno. Con cuidado. Moi ben. Abrimos o seguinte. Bueno. Non pasa nada. Ben, bravo. Botámoslo aí. E agora o último. Despacito. Moi ben, botámoslo aí. Vale, correcto. Ora, botalle un chorriño de aceite. Espera, botamos un chorriño de aceite. E removemos. E empezamos. E o azúcar, faltanos. É verdad. Bota lle o azúcar, unha boa... Espera, vou che dar unha cuchara grande. Mira, xa. Colles unha boa culler. Toma, bota. E como somos dulzor, vamos a botar un poquillo máis, verdad? Sí. O sea, dulzonas. Vale, ahora empezamos a remover, veña. Removemos. Sin medo,
E imos ya agregando a farinha. Veña, remove. E ao rematar isto, botamos a canela no seu gusto. Cando acabemos de remover, seguimos ensinando, vale? Sí. Vamos a echarla con cuidado. Echamos aquí. E vamos girando, 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 para cubrir toda a zona. Cuidado, non te quemes. Non me quemo. Cuidado. Cuidado, tamén. Déjame ver, para rellenar. Os huecos que nos han faltado. Y ahora, Xavi, la ponemos al fuego, ¿verdad? Sí. Y la dejamos pasar, bien pasadita. Sí. Ahí. Y ahora con la espátula, cuando yo te diga, le damos la vuelta. A ver si cae. Claro que das. La espátula de Bob Esponja. A ver, vamos a comprobar. ¿Cómo está? Hombre, ¿cómo va a estar? En un segundo. Dile al profe con qué las vas a comer, Xavi. Con chocolate. ¡Qué ricas! A ver, ahora la metemos por aquí. ¿Sí? A ver, ayúdame, Xavi. Yo te ayudo a ti. Espera, espera, despacio, porque si no se rompe. Así. A ver, que le doy. Y ahora dale la vuelta, venga. ¡Opa! Ahí está. Casi. ¿Te vas a quemar? No me quemo. A ver. Ahora la dejamos pasar por ese lado, ¿no? Sí. Y al acabar la pasamos para el platito, que como podréis observar, y hicimos unas poquitas, ¿verdad? Y hicimos tres. Entonces ahora, hay que esperar. La vamos para ahí, pasar para ahí. Ya se puede y comer. Le damos un toquecito de azúcar, ¿verdad? Porque somos muy golosos. Me encanta el azúcar. Que ya nos está. Ayúdame, cuidado sin quemarse. Ti, ti, ti. Damos así unos toques. Ahí, la colocamos bien y le echamos, toma, un poquito de azúcar así por arriba. A ver, ¿qué le echo yo? Espárcelo por ahí, venga, échalo tú. Y ahora las tapamos para que no nos enfríe. Dile, ¿y seguimos cocinando? ¿Y seguimos cocinando? Pues este el resultado, vamos a probarlas. Pues venga, juntámosla. Sí. A ver, juntámosla un poquillo. Un ladinho. No nos íbamos a pasar porque... Porque si no... Si no, voy a pasarse. Solo así un manatiño. O resto de sangre para después. Porque ya no son horas de comer. Y... Despacio. ¿Qué tal están, Xavi? Muy guas. Pues despídete, DJ. Y este fue nuestro trabajo de lengua. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! Castañas. Necesitamos 200 gramos de castañas, 200 mililitros de nata líquida, 100 gramos de azúcar, unas gotas de limón, 4 ovos y un poco de agua. Pelamos as castañas e cocémolas para facer un puré. Cocemos as castañas en a casca.
hacemos un caramelo con agua, azúcar y limón. Hecho esto. Esperamos a que colla color de caramelo. O caramelo xa está. Botamos o caramelo na flanera. As castañas están cocidas. Temos que pelalas e facer puré. Xa temos as castañas peladas, ímolas pasar polo pasapuré. Xa está o puré feito. Tentamos a nata nunha cazola. Botamos os ovos nun bol e batémolos, mesturándoos co azúcar. Botamos a puré de castañas na nosa mestura de ovo co azúcar e engadimos a nata.
Cando xa está todo ben mesturado e sen grumos, botámolo na flanera que tiña o caramelo. Cocémolo a baño María. E esperamos ata que coza. Mirade como ferve. Despois dunha hora fervendo, o flan xa está listo. Ímolo sacar para comelo. Imos sacar o flan do molde. ¡Hola! ¡Qué chulo! Este es un flan de castañas. Ímolo a probar. ¡Hola! Ya sabéis que antes de cocinar hay que lavarse muy bien las manos. Eu vou facer a miña receita que é empanada de setas con xamón. Agora vamos a facer a masa. Primeiro botamos fariña nun bol e facémoslle un buratiño para meterlle o ovo e a levadura con agua. Agora llevamos a meter o ovo na farinha. Despois de meter a levadura, remexemos moi ben o no bol. Amasamos durante 10 minutos e a deixamos reposar durante 2 horas. Agora imos facer as setas con xamón. Vamos meter o allo e a cebola no aceite ata que estén doradiños. Cando a cebola este dourada, engadímoslle as setas. Cando as setas absorberon toda a agua que botaron, imos metendo xamón. E mentres vamos extendendo a masa. Unha vez que temos as setas e o xamón preparado, vamos botalo na masa. O aceite que sobrou das setas pincelamos a empanada por riba. Agora metemos a empanada no forno. Aquí temos a nosa empanada de outono, de setas e xamón. Adeus!